El día sábado a las 16:30 tomamos conocimiento de un hecho que había ocurrido en la toma 23 de septiembre, barrio Esperanza, donde había un joven que estaba tirado en la vía pública. Al concurrir al lugar, bueno, constatamos que esta persona estaba inconsciente, se solicitó a la ambulancia del hospital el traslado urgente al hospital, donde se realizaron las diligencias por parte de los médicos y debido a su estado crítico que se encontraba, su inconsciencia no volvía en sí, fue derivado en forma urgente a San Carlos de Bariloche, donde posteriormente el médico policial ahí de San Carlos de Bariloche nos informó de que esta persona, su estado era crítico, el golpe, su mayor golpe lo tenía en su cabeza. Básicamente que fue una gresca o alguien que en el medio de esta pelea lo podría haber herido de arma blanca o con una piedra. Sí, bueno, posteriormente a esto realizamos las actuaciones judiciales en el lugar, se le informó en forma inmediata al fiscal de acá de esta localidad, el fiscal adjunto que se encuentra a cargo ahora el fin de semana. En el lugar, bueno, se realizaron las diligencias, se tomaron las primeras declaraciones, quienes informan los testigos de que habría sido una gresca entre dos personas, habían mucho consumo de alcohol, la víctima estaba en estado de ebriedad. Y en tanto el agresor, una persona de 25 años que luego se presentó acá a la comisaría, informó de que él había tenido una pelea con este joven, le había aplicado un golpe con un palo, el cual fue secuestrado por personal criminalístico en el lugar. Y bueno, en cuanto a esto, el fiscal y el juzgado de San Carlos de Bariloche dispusieron la notificación de esta persona que informó de haber sido el agresor del joven. Y bueno, la víctima se encuentra actualmente en San Carlos de Bariloche, su estado sigue siendo crítico, el golpe lo tiene todo en su cabeza. Bueno, se presentó de manera espontánea entonces el agresor, y ¿cómo está caratulada la causa entonces? La causa por el momento está caratulada por lesiones graves. Puede cambiar la carátula si la persona llega a fallecer, en lo cual está en peligro su vida, ¿cierto? ¿Por el momento es encarcelable este delito? El fiscal dispuso únicamente y el juzgado la notificación de esta persona. Estamos realizando una custodia en su domicilio a fines de que determinar ahora durante el día de la fecha si va a quedar detenido o irá a seguir en libertad, ¿cierto? Hasta que este joven se recupere o a ver qué pasa. De todos modos, las lesiones son de carácter gravísima y corre riesgo la vida del joven. O sea que se golpeó la cabeza de la víctima de manera muy fuerte, me imagino, ¿no? Sí, exactamente. En el lugar nosotros secuestramos dos trozos de madera, cual ha estado quebrada recientemente, cual fue el objeto que utilizó el agresor para agredir al joven, ¿cierto? Pero conforme las primeras declaraciones y todo surge de que esto habría sido debido a la ingesta de alcohol, si bien no estaban los dos jóvenes juntos ingiriendo bebida alcohólica, pero la víctima estaba en estado de ebriedad y habría molestado al otro joven que habría ido a comprar cerveza ahí en cercanía del domicilio, ¿cierto? ¿Los dos de aquí del Bolsón, mayores de edad? Sí, la víctima tiene 31 años, con domicilio ahí en la toma 23 de septiembre, y el agresor también tiene 25 años, bueno, y posee domicilio en el mismo barrio. ¿Conocidos entre sí, entonces? Desconocemos, no estaban juntos ellos, pero hasta ahora estaban tratando de determinar si son conocidos, pero no estuvieron juntos en sí, fue únicamente una rinja, una pelea en la vía pública. ¿Algo más para destacar de este fin de semana?